Lo que ha pasado es que ha aparecido un problema que parece ser de fondo. El suicidio de Catalina, de la doctora Catalina, es lo que nos permite desafortunadamente hablar del tema, o nos lleva a hablar del tema. El doctor Carlos Gómez es el decano de la Facultad de Medicina en la Javeriana y es cierto, médico psiquiatra. Doctor Gómez, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y la mesa, muy amables por la invitación. Doctor Gómez, quisiera preguntarle, ¿usted en particular recibió alguna alerta de lo que estaba pasando con la condición mental de la doctora Catalina Gutiérrez, del tema del acoso, de cómo estaba manejando ella la crisis que la lleva al suicidio? No, en absoluto. Yo no recibí ningún mensaje acerca de ella en particular. En la facultad existen algunos medios, y voy a explicarte claramente cómo hay. Todos los directores de departamento tienen pues esa responsabilidad, como estar alerta a todo ello. Ellos son los ojos, digamos, de la decanatura, de la rectoría, en los servicios. En los servicios hay un coordinador de cirugía, digámoslo en este caso. Hay una directora o hay un director del departamento, de la unidad, y luego hay la jefatura de posgrado, luego viene la decanatura y cada instancia tiene su proceso. Del caso en particular de Catalina no tenía conocimiento. Lamentablemente esta situación, y yo no quisiera hablar por todo lo del efecto Werther, que ustedes conocen muy bien al aire, acerca de cosas específicas, pero sí pudiese hablar muy claramente de todo lo que es el suicidio y de todo lo que es en general todo ello, y todo lo indetectable que es, y toda la predicción que hay de ello es muy baja, sí, en todo el mundo. Es muy difícil de poder saber en qué momento hay algo. Y habitualmente y lamentablemente para todos y para nosotros nos causa un gran dolor. Habitualmente las personas que quieren cometerlo, que terminan cometiendo este acto, no comunican los detalles. Claro, decano, pero hablemos de lo que pasa con los residentes. Usted tiene razón, el caso de la doctora pues ha abierto las puertas a conocer otras historias. Cuéntenos cómo es el proceso de los residentes en su facultad, cómo llegan, cómo les asignan el hospital y cuántas horas trabajan. Ok, muchas gracias. La apertura de la convocatoria de residentes se hace una vez al año o dos veces al año, dependiendo de las residencias, en el cual se presentan un sinnúmero de personas. Se tienen dos exámenes para hacer para cada grupo de estudiantes que llegue, un examen de medicina general y otro de cosas más específicas, algo de investigación y algo de cultura general. Y después de ello se va a la segunda fase. En la primera fase, digamos, se filtra un gran número de personas aspirantes y se llega a una segunda fase que ya depende del departamento respectivo y que tienen algunas, digamos, exámenes o pruebas más específicas. Digamos, por decirte algo, en cirugía hay pruebas de manualidad, de cómo pueden o no operar, en oftalmología hay pruebas de ojos, etcétera, etcétera, y igualmente hay pruebas psicológicas en algunas personas, en algunos departamentos, de acuerdo con lo que considera cada uno de los directores de departamento, con las particularidades que existen en cada cual. Sí. Y después de ello se seleccionan habitualmente un número de residentes que pasan a esa fase y hay una serie de entrevistas que realizan acompañados de un psiquiatra y se hacen las entrevistas. Las entrevistas con los especialistas en cuestión en la determinada área en que están, y hay un acompañamiento de un psiquiatra. Y de allí se definen los nombres que piensan que deben acceder al cupo, y esto se lleva posteriormente a un comité, que es el comité de posgrados, en el cual se expone cada director o coordinador del área, lleva los nombres de las personas que fueron admitidas y se da la admisión. Cuando se admite ya el residente,
hay una semana de inducción, que precisamente ahorita estamos en una semana de inducción, en el cual se reciben a los residentes habitualmente, digamos, aproximadamente la mitad, un porcentaje, depende del semestre, vienen de otras universidades, entonces no conocen tanto la universidad, y se hace toda una inducción en el cual se hablan de todos los tópicos, de todos los caminos que hay acá, de todos los aspectos de la facultad en particular, de los aspectos de bienestar que se brindan, de todo lo que esperamos de ellos acá, de un comportamiento solidario, un comportamiento amigable, un comportamiento que tienda al bienestar de ellos y al bienestar de los pacientes, con un trato humano con todos, como es lo que rige, digamos, la universidad y la facultad, claramente. Decano, pero hecho eso, ya escogido los residentes, ¿cómo se sabe cuántas horas van a trabajar, por ejemplo, a la semana o al mes? Hay un planteamiento desde la ley de residentes. A ver, te explico cómo ha venido esto evolucionando en el mundo. Esa ley es relativamente nueva, eso de tener cuánto. Es relativamente nueva, exactamente. Por eso, pues, relativamente nueva. Y había una tendencia, digamos, habitual, normalizada en cirugía en toda Colombia, y hablo desde el conocimiento que me da conocer los programas y cómo es esto, en que hay un currículo, hay un plan de estudios con unas rotaciones, etcétera, y con unos requerimientos de horas, que habitualmente eran en un pasado alrededor de 80, 88 horas, que es lo que tiene en Norteamérica hoy en día. ¿88 horas a la semana? Pero espera, la semana, con turnos con turnos contemplados allí. Cuando surge la ley de residentes, la nueva ley de residentes, que fue algo muy bueno, en el cual se proveyó un salario, un reconocimiento de 3 salarios mínimos por residente, y que mejoró, digamos, la calidad de vida de los residentes en Colombia, y que ASCOFAM y todos nosotros apoyamos firmemente, empezó una nueva normatividad que son 66 horas a la semana. Y también después de las 66 horas de la semana hay también unos turnos. Evidentemente, en cirugía, ¿qué puede pasar? Te voy a explicar. Yo estoy en cirugía operando un paciente y resulta ser que tenía las horas cumplidas y me toca quedarme un rato más si estoy operando con alguien. No se puede dejar un paciente por ahí. Acá hay un sinnúmero de circunstancias. Ocurre un problema grave. Es lo mismo que pasa con los pilotos, pues que no pueden cumplir el turno y abandonar el vuelo. ¿Pero por qué los turnos a la semana son tanto más que el resto de los mortales? Es decir, ¿por qué un médico puede clavar a trabajar 15 o 16 horas diarias y no pasa nada, doctor Gómez? No es lo que está indicado. Y cada uno de los jefes tiene responsabilidad sobre ello. Cada uno, es decir, para tener un contexto, hay 42 programas diferentes. ¿Sí? Entonces cada jefe tiene que organizar. Perdóneme que lo interrumpa. Usted dice que no es lo que está autorizado y que no es lo que permite la ley, pero es lo que está pasando. Todas las historias que el país conoce que son 20, hasta 20, 22 horas de trabajo, y deberían ser menos. Que por ser residentes, los jefes en sus distintas áreas los ponen a trabajar más horas. Sí, se está trabajando en ello. Ello tiene que ver con un sinnúmero de cosas. Te pongo un ejemplo: la pandemia de COVID. Tocó trabajar mucho más a todo el mundo, y hay que trabajar porque hay personas mal y hay personas que requieren su ayuda. Claramente hay que mirar, hay que revisar esto, y esto es una revisión que lleva a pensar, que hemos estado pensando, en que necesariamente va a tocar incrementar el número de años de las residencias. Cuando se pone así, y yo requiero también cumplir con unas horas de vuelo de formación. Horas de vuelo me refiero que los residentes que existan en cirugía tienen que saber aprendiendo a operar apéndices por laparoscopia, pero también en cirugía abierta, de vesícula, etcétera, etcétera, todo. Y el tiempo que da es muy escaso para ello hoy en día con todo lo que hay.
y con todos los adelantos que hay. Esto es un replanteamiento, yo creo, a nivel nacional. Pero si le entiendo, doctor Gómez, si le entiendo bien, usted dice, ok, bajemos los horarios, pero ¿tenemos que aumentar la residencia? Yo pienso, sí, podría ser necesario esto con todo lo que hay de nuevo en muchas de las especialidades y con toda la disminución de las horas. Y esto es un planteamiento que hemos venido pensando y que claramente va a requerir un replanteamiento. Por ejemplo, en Europa, en algunos sitios, la residencia dura 5 años, en otros 6 y otros 7 años, para alcanzar a tener más tranquilamente todo esto. Claramente en Latinoamérica se ha estilado este tiempo y en muchos lugares del mundo, pero claramente esto es lo que hay y es lo que tenemos. Sí. No me cabe duda que tenemos que implementar alguna serie de estrategias. De hecho, hace algún tiempo, ante algunos comentarios que hubo y claramente se tomaron medidas como incluir unos médicos hospitalarios que ayudan a hacer el trabajo. Se incluyeron algunas estrategias diferentes como el grupo Valint, etcétera, para ayudar y acompañar. Pero claramente a mí me parece que tenemos que ir como país migrando en ese sentido, como la estructura que está contemplada en las residencias. En estas últimas horas, después de que le pasó lo que le pasó a la doctora Catalina Gutiérrez, ¿usted ha recibido alertas, banderas rojas que dicen yo también estoy pasando por lo mismo, estudiantes o residentes que dicen yo he pensado en el suicidio, no aguanto la carga laboral? Normalmente no lo enuncian como tú dices, lamentablemente. Yo quisiera que lo enunciaran así como psiquiatra. Lamentablemente las personas que van a cometer un suicidio no lo comentan. Eso es lo más lamentable. Es algo que es totalmente impredecible. Los metaanálisis, que son estudios muy grandes de todo el mundo, muestran que es totalmente impredecible. A veces es casi por azar que podría uno determinar eso, lamentablemente, porque es multifactorial. Y eso es algo muy importante. Las personas que deciden este tipo de conductas lo hacen por muchos motivos y por una historia y por muchas cosas. Y claramente hay muchas cosas que se relacionan allí. Y es muy importante también tener este planteamiento porque esto va mucho más allá de un análisis muy unicausal, ¿me entiendes? Creo que esto no es el análisis que habitualmente uno hace con algo tan complejo como es este tipo de conducta. Y esto es algo que nos lleva a contemplar en prevención como hemos hecho, en prevención en diferentes áreas, como cómo mejorar la integridad académica, cómo mejorar el buen trato, qué hacer con ello, cómo hacer campañas. Todo esto lo hemos venido haciendo desde hace más de 5 años. Yo soy psiquiatra y claramente un abanderado de esto, y por eso me duele tanto esta serie de situaciones. Usted, doctor Gómez, es médico, ¿verdad? Sí, yo soy médico. Cuando usted hizo la residencia, ¿usted es un hombre de cuántos años? ¿50 y pico? Sí, señor. Cuando usted hizo la residencia, ¿a usted lo maltrataron, lo humillaron, lo sometieron a esto que están denunciando sus estudiantes hoy? Mira, es que no, a ver, yo te pongo ejemplos. Cuando llegaba una urgencia muy grave y estaba ocurriendo algo muy grave, como que estaban destruyendo, están golpeando a alguien, uno tiene que intervenir rápidamente y claramente puede uno hablar en voz alta. Hay situaciones muy diferentes. Yo te pongo el ejemplo en cirugía. Llega alguien que le han dado un tiro. Entonces toca operarlo inmediatamente. Es una situación de mucho estrés. Los médicos habitualmente manejamos un estrés muy grande. Y es algo en que tenemos que hacer muchas cosas. Esto habla a nivel general y mundial. El burnout, las cifras de burnout, de agotamiento profesional, están oscilando del 30 al 50% dependiendo de la especialidad.
Igualmente, la depresión está incrementando en los médicos por todas estas situaciones grandes que se dan y que claramente ustedes las evidenciaron mucho más y que la gente se manifestó cuando hubo todo lo de COVID. Entonces, es algo que está en los médicos, profesores, que está en los alumnos, estudiantes, residentes, que está en los pacientes que vienen a solicitar ayuda con mucha inquietud muchas veces. Es un ambiente en que medir claramente qué es maltrato y qué no es difícil, ¿sí? Es algo difícil y depende del área. Entiendo. Yo, hablándote de psiquiatría, claramente pude haber recibido algunos mandatos más claros de parte de un profesor que hoy en día, en mi caso, como me lo dieron, yo lo agradezco y creo que he podido cumplir. No estoy hablando de maltrato, lo recibí diferentemente. Y eso depende de cómo lo perciba cada persona también. Entonces, es un problema, como tú entenderás, con muchas aristas. Pero perdóneme, el maltrato no es un tema de percepción. Sí, es un tema de percepciones. Te pongo un ejemplo. Claramente, no cualquier cosa que se suba más de un rango es complicado. Si a mí estoy cometiendo un error en un momento dado y pueda haber la vida de un paciente, me dicen, mira, no hagas esto, eso es maltrato o no, ¿me entiendes? La medisión de eso es complicado. Estoy diciendo y quiero ser claro. No es bien visto el maltrato, no es bien visto el maltrato por parte de nosotros. De hecho, la decanatura ha emprendido un sinnúmero de estrategias para evitar esto, para evitar los malos tratos. Desde hace ya más de 8 años venimos haciendo cosas. Vale. Y claramente los decanos anteriores también, pero hay unas circunstancias, lamentablemente, en el ambiente médico del mundo, en que esto es mucho más difícil de prever y de mirar. Por ejemplo, tengo por acá memoria un estudio de Manizales, para no entrar en cosas nuestras, que calculaban que había un 70% de maltrato en estudiantes de programa de medicina, en un artículo que ellos sacaron hace un tiempo. Es decir, sí se da, sí se puede dar, pero la percepción sí es diversa. Bueno, es el caso de la doctora Catalina Gutiérrez, el que nos tiene hablando del tema de los residentes, del maltrato en la formación de los estudiantes o de los médicos. Doctor Gómez, es un gusto saludarlo, para usted también, para la gente de La Javeriana, un abrazo de solidaridad en este momento y ojalá esto produzca unos efectos. Te agradezco inmensamente y estamos seguros que lo va a tener y vamos a continuar trabajando en pro de la humanización de los tratos. Es el gracias. Carlos Gómez Restrepo, el decano de la